Buenos días, ¿cómo están? Vamos prendiendo cámaras, por favor. Hago la verificación. Listo. Entonces, Daniela, por favor, pone la cámara, Bermúdez igual, y Sasa, parcerito, la cámara, Castro, Verónica, profesor Tour, Camilo Orozco, Jonathan Ovalle, vamos prendiendo cámaras, por favor, Laura Guzmán. Camilo Bermúdez, cámara. Días, profesor Nelson, imagínese que me acaba de llamar un estudiante que el ID no les permite entrar. Y resulta que yo le mandé al profesor los que me programé. Le faltó agregarle un 9 y por eso es que ya no pueden entrar. Ya le avisé a los de 7-1, pero faltan los suyos, 7-2. Entonces, el ID es 7-6-2-0-9-9-9. 6805, lo repito. 7-6-2-0-3-9-6805. Ay, gracias, profesor, por favor, para que lo roten, porque ¿qué puedo hacer yo si acabé fue de descubrir eso? Gracias. También ¿quién se lo acaba de mandar? Santa María, Santa, Cuidante Santa y Santa Ortiz. Listo. Hola, mi profe, sí, ya en un momento, ya le hice el favor, ya le envié los IT a los muchachos de grado 7-2. Mas, sin embargo, se comunica con el profesor Amadeo para que él esté al tanto también. Ah, Bermúdez. Bermúdez. Bermúdez, ¿dónde está Bermúdez? Ah, ya. Ok, Bermúdez. Dios mío. Ocho uno, ¿qué pasa?
Listo, muchachos, sino que me estaban notificando algo por el interno, por el grupo de docentes, acerca del ingreso de los muchachos de octavo. Sino lo que pasa es que es chistoso que comienzan a acosarme de que, profe, deje ingresar a los muchachos con ta, 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 pero si ni siquiera eran las 9 y ya me estaban acosando por algo que ni siquiera había abierto la sesión. Entonces, estaba en esa situación aclarando la cuestión. Solamente un estudiante el que tiene justificación para tener la cámara apagada, ¿sí? Los demás la prenden mientras yo tomo la evidencia y listo. Y de paso llama asistencia de esa forma. Con el grado octavo está Paeres, Juan Duarte, Chávez, acaban de ingresar, Luis Vega, Santiago Ramírez, Santiago Rico, Santiago Tibaduiza, Sofía García, Juan Chávez, Paeres, Verónica Castro. La guía de verificación, la guía de conocimiento, ¿de qué trata? ¿En qué consiste la guía de conocimiento, muchachos? ¿En qué consiste la guía de conocimiento? En los tipos de probabilidad. Técnicas de conteo. Técnicas de conteo. Técnicas de conteo. Listo. ¿Qué significan las técnicas de conteo? Son combinaciones, permutaciones en diagrama de árbol, en las que se explica en las que se explican una información de maneras posibles de un evento determinado. ¿Cómo así? O sea, en sus palabras, ¿qué entendió de eso? Cómo se puede expresar un evento por medio de experimentación, ¿no? Bueno, es un evento en el cual usted tiene que realizar el experimento, ¿sí? Todos van a realizar el experimento. ¿Qué tiene que ver eso con probabilidad? Bueno, para ayudarlos un poco, muchachos. En la evidencia de la clase del día de hoy, la evidencia va a ser prácticamente transcribir la guía de conocimiento al cuaderno como primera medida para que ustedes sepan de qué es lo que estamos hablando, qué fue lo que se habló en la clase, ¿sí? Entonces es algo ya como que una regla entre nosotros. Toda guía de conocimiento se tiene que pasar al cuaderno a mano. Cuando usted va a pasar la guía de conocimiento al cuaderno, en su cuaderno debe aparecer como título, ¿sí? De aparecer guía de conocimiento. Esta es la guía número 2, ¿cierto? Guía de conocimiento. Número 2, ¿sí? Abajo le agregan la fecha, que es 17, no, sí, a 21. 21 del 07 del 2020. Y por último, lo más importante para mí,
le colocan apellido y nombre. ¿Sí? Todo esto en espero. Esa es una parte de la evidencia. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Primero, porque no están leyendo las guías de conocimiento. ¿Sí? Segundo, porque cuando me envían las evidencias, tristemente me doy cuenta de que, digamos, Fabián Parra tomó la foto del cuaderno, ¿sí? Y se las envió al profesor José. Y José se la envía al profesor como evidencia de él. Y no se percatan de que uno se alcanza a dar cuenta que es el mismo cuaderno, hasta con diferente ángulo de la cámara, ¿sí? Entonces, es por eso que yo hago esto. Eso es lo primero. Lo otro es los ejercicios que vayamos desarrollando, por favor, también lo transcriben. Listo. Las técnicas de conteo, ¿para qué me sirven? ¿Y para qué sirve dentro de la probabilidad? Una técnica de conteo, de acuerdo al experimento que yo esté realizando, se me va a facilitar desarrollar esa técnica. ¿Sí? Ejemplo, si yo voy a utilizar un principio de multiplicación o un principio de adición, ahí debe haber una discordancia entre estos. Un principio de multiplicación es aquel que me dice, mira, si usted puede desarrollar un evento de una forma, lo puede realizar, pero si existe otro evento que está relacionado con el anterior y también lo puede desarrollar de cierta forma, no hay problema, lo puede desarrollar y esto me da una serie de combinaciones. ¿Sí? Combinaciones como, ok, yo tengo dos jeans y tengo un jean negro y un jean blanco. Tengo dos camisas, una verde y una roja. ¿Cuántas combinaciones yo puedo sacar de esas prendas? ¿Cómo me puedo vestir el día de hoy? Pues puedo hacer lo siguiente. Un jean negro con la camisa roja es una combinación. Un jean negro con la otra camisa, dos combinaciones. O puedo cambiar el jean con las mismas camisas. En total tengo cuatro combinaciones diferentes. Y ojo, porque un evento eran los jeans y otro evento eran las camisas. Ninguno afecta al otro. ¿Sí? Yo me puedo vestir utilizando los dos eventos al mismo tiempo. Eso es un evento de multiplicación. Y puedo realizar todas las combinaciones. Fácil en ese caso, que son dos y dos. Dos camisas, dos jeans. Pero si las combinaciones en una lotería no son solamente de a dos. Una lotería cada dígito tiene de 0 a 9. O sea, 10 posibilidades diferentes. Y combinarlas, eso es un número demasiado grande, exagerado. En el principio aditivo dice, usted tiene dos eventos, o sea, tiene un evento, pero tiene dos posibilidades, pero solamente puede escoger uno. Si a eso yo le quiero agregar lo siguiente, y es, yo tengo zapatillas y tengo sandalias. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? Si utilizo zapatillas, no voy a utilizar las sandalias. O si utilizo las sandalias, no utilizo las zapatillas. Ahí tengo que ser un poquito excluyente. Escoger solamente uno de esos dos